my drive. Wanna lose weight? No toda la gente que se acercaba a Jesús se acercaba con buenas intenciones. A veces había personas que se acercaban con la intención de probarle, a veces había personas que se acercaban con la intención de, pues de descubrir algo, pero de una forma malsana. En cierta ocasión dice la Biblia que vinieron algunos de los escribas y de los fariseos diciéndole a Jesús: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús les respondió algo muy curioso. La generación mala y adúltera desea ver señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Es curioso esto de la generación mala y adúltera. Venían aparentemente con buenas intenciones, querían que Jesús les hiciera una señal, hiciera un milagro, hiciera algo grandioso para, de alguna forma, pues creer en él. Sin embargo, Jesús les dice, no es sana esa intención que traéis. De alguna forma ellos venían diciendo, bueno, pues haznos un numerito aquí, a nivel personal, haznos un numerito aquí en exclusiva y de esa forma pues creemos en ti. Y Jesús les responde y dice, no, yo no os voy a hacer ningún numerito, no os voy a dar ninguna señal. Es más, hay una señal que ya os ha sido dada, y es la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en el vientre de la tierra. Esto es curioso. ¿Cuál es esa señal del profeta Jonás? Es la señal de la humillación. Es la señal del ceder, del claudicar. Allí en el vientre del gran pez, Jonás volvió en sí. Se dio cuenta que estaba en rebeldía contra Dios. Entendió que no podía seguir en esa actitud. Y claudicó, se humilló, se arrepintió, se convirtió. Y esa es la señal que Jesús quiere darles a estos escribas y fariseos. Era una forma de decirles, si no claudicáis, si no os humilláis, si no os convertís, no entenderéis nada por muchas señales milagrosas que veáis. Que Dios nos ayude a humillarnos y a claudicar delante de Dios. Que Dios te bendiga.